de Pasaquina.net, estamos en esta oportunidad dándole cobertura a lo que es la carroza, la primera de la inauguración de las fiestas patronales de enero 2012 acá en la ciudad de Pasaquina. En esta oportunidad le corresponde celebrar a lo que es el barrio Las Delicias, y para ello tenemos a lo que es a Carmen Primera. Ella es la reina representante del barrio Las Delicias, que en breve momento observaremos lo que es la gran coronación en directo desde el barrio Las Delicias de Pasaquina.
está Carmen Primera, representante de lo que es el barrio Las Delicias de esta ciudad de Pasajina, en el inicio de las fiestas patronales enero 2012. Así que le invitamos a permanecer pendiente de nuestra sintonía, ya que en breve momento será la coronación allá en directo desde el barrio Las Delicias de esta ciudad de Pasajina. Así que agradecerle a ustedes por permanecer pendiente de nuestra sintonía. En este momento, repetimos, nos dirigimos a lo que es el barrio Las Delicias de Pasajina. Así que le invitamos, ya que en breve momento presenciaremos lo que es la coronación de Carmen Primera. Thank you.
1, 2, 3, haciendo amigos, muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Este día 12 de enero le corresponde al barrio Las Delicias iniciar con los festejos de nuestro patrono San Sebastián Parque. Así que vamos a iniciar a lo que es la coronación de nuestra majestad Carmen Primera. Vamos a pedirle a la reina saliente Jennifer Molina que haga su respectivo ingreso a la carroza para iniciar formalmente con el protocolo de coronación. Al sonido, si me puede mejorar, porque sinceramente estamos lápidos, compadre. Vamos a ver los de la banda ahí, por favor. Me voy a cortar, le voy a ayudar a poner la escalera. Gracias, Alejandro. Atrás, atrás, niño. Bueno, bueno. Ahí vemos la toma de la reina entrante y la reina saliente. Así es que, estimados amigos, como dije al principio, formalmente, muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. El Comité de Festejo del Barrio Las Delicias se siente orgulloso de celebrar un año más sus fiestas patronales, hoy 12 de enero. Vamos a pedirle a la reina saliente que inicie con lo que es la imposición de la corona a nuestra soberana Carmen Primera. Patronales en el desarrollo de todas las fiestas de este enero 2012. Thank you.
Huaca. Tuviste que la tomar foto arriba, ¿no? Personas civiles y militares, señor alcalde y su consejo municipal, demás personas que nos honran con su presencia, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios por darme la oportunidad de ser la reina del barrio La Cenicia 2011-2012. A mis padres y abuelitos por apoyarme durante mi reinado. Amigos, escuchamos lo que es la palabra de la reina saliente Jennifer Molina. En este momento observamos una dificultad por parte del audio de acá del sonido local, así que las disculpas del caso, ya que no le podemos llevar las incidencias, las expresiones dadas por la reina saliente Jennifer Molina. Así que las disculpas ahí en nombre de los organizadores de la directiva del barrio Las Delicias de esta ciudad de Pasadena. Por darme la oportunidad de haber sido la reina del barrio Las Delicias 2011-2012. A mis padres y abuelitos por apoyarme durante mi reinado. A los organizadores del barrio Las Delicias por confiar en mí a que los representara durante este periodo. Para mí es una alegría y una satisfacción ser la reina. Hoy entrego mi reinado a Carmen. Sé y estoy segura que al igual que a mi persona se sentirá orgullosa de representar el barrio Las Delicias. No me queda más que agradecer a todas las personas que confiaron en mí y desear que durante todo el desarrollo de la fiesta sea en paz, armonía y mucha alegría. Quiero despedirme enviando un mensaje a los jóvenes a que busquemos a Dios y practiquemos deporte, o buscar estrategias que permitan mantener ocupada nuestra mente para no pensar cosas malas y así lograr la paz, que es un valor que tanto anhelamos. Que Dios Todopoderoso bendiga al pueblo pasajinense. Gracias. Ahí las palabras de nuestra reina saliente, Jennifer Molina. Vamos a ver, ayudémosle a la reina ahí a bajar, por favor. Vamos a ver, vamos. Arriba. Amigos y amigas, en
nos visitan de diferentes lugares del municipio de Pasajina y también de los que nos visitan desde el extranjero, que han venido a visitarnos para estas fiestas patronales. Para mí es un gran honor, un gran orgullo estar esta noche iniciando las fiestas patronales acá en Pasajina. Como ya saben ustedes, pues año con año hemos tratado nosotros de venir mejorando estas fiestas y estas van a ser las mejores de las otras dos que han pasado. Ténganlo seguro, traemos mucho, mucho, mucha fiesta, noche a noche, para cada uno de ustedes en todos los barrios y colonias. Quiero decirles, amigos, que nos acompañen en esta noche. Hemos estado trabajando, estamos trabajando arduamente para mejorar el municipio y lo estamos logrando poco a poco. Pero sabemos que 3 años es bien poco para poder llegar a cambiar el municipio como Nelson Murillo quiere cambiar el municipio. Queremos mejorar el municipio. Pero les quiero pedir a ustedes esta noche que me den la otra oportunidad que nosotros queremos para estar nuevamente 3 años más, para cumplirles a ustedes lo que nosotros nos hemos propuesto para nuestro municipio. Quiero decirles a aquellos que son agricultores, voy a hacerles este anuncio, a todos aquellos que son agricultores, vamos a comprar un tractor agrícola para ustedes, para que trabajen la tierra, para que les gane el maíz, para que les fuerce el guante. Eso es una propuesta que traemos para ustedes, los agricultores, los pobres que vivimos en el campo. Y traemos muchos proyectos más. Traemos muchos proyectos más para nuestro municipio. No paremos el desarrollo. Queremos decirles a ustedes que el desarrollo continúa. Pero si ustedes lo quieren, si ustedes no lo quieren, pues podrá haber un retroceso para nuestro municipio. Que es lo que yo realmente no quisiera para mi municipio. Quisiéramos un desarrollo, como lo es el polideportivo, que en este otro periodo es mi compromiso de hacer ese polideportivo, un polideportivo, el primer polideportivo en el departamento de La Unión. En este otro periodo yo me comprometo en hacer el polideportivo acá en Pasajina. Quiero agradecerles a todos los padres de las muchachas que han acompañado, los pasajitos que han acompañado a nuestra reina, a los padres de la reina, por haber nadado, por haber sacrificado tanto para este bonito evento. Quiero decirles también, hoy esta noche inicia la fiesta. Quiero que la disfruten sanamente, la fiesta, porque son 10 días, podemos decir, desde fiesta que vamos a tener nosotros hasta el 21. El 21 tenemos fiesta para los jóvenes. Vienen los regatoneros desde Puerto Rico para los jóvenes. Los hemos traído especialmente para los jóvenes. Y para los adultos, pues ahí tenemos también a Miramar, también para el carnaval. Y otros grupos más que van a estar presentes, como las discos que van a estar también para el día del carnaval. Así hay que portarse bien para que disfrutemos la fiesta desde el comienzo hasta el fin, que es el 21 que vamos a terminar con el carnaval acá en Pasajina. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Así que señores, en nombre de la reina, pedimos la disculpa porque por la situación que se encuentra en este momento difícilmente se puede dirigir a la concurrencia. Esperamos que comprendamos la situación en que ella se encuentra. Todo ser humano a veces tiene problemas de salud en el momento inesperado. Así es que señores, la fiesta comienza. Gracias, muy amables por estar con nosotros. Disfrutemos en familia las fiestas de Pasajina, porque todos unidos tenemos que disfrutar nuestras fiestas patronales. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vamos a seguir viendo todas las noches hasta que terminemos nuestras fiestas patronales allá por el 21 de enero. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y que disfrutemos la fiesta del barrio Las Delicias.
Hola. Hola, mamá de... De Pasaquina. Así que con estas imágenes nos despedimos, invitarles para que permanezca pendiente en nuestra sintonía, ya que también le tendremos informado de todo lo que suceda en el transcurso del desarrollo de estas fiestas patronales.